Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Content Strike 2 y en el día de hoy os traigo el opening de la nueva caja. He conseguido 40 cajas Gallery Case y además cuando acabemos, chicos y chicas, la apertura vamos a conseguir la primera de ese League, porque como veis solo me quedan 25 créditos, el resto lo gastamos en llaveros, que si no visteis el vídeo os lo recomiendo, así que vamos al lío, chicos y chicas. ¿Qué es? Skins queremos o nos gustaría, por supuesto, la M41S me parece una absoluta maravilla, muy bonita. La Glock, no sabría deciros la verdad, creo que hay mejores. La UMP Neon Noir sería increíble. Y más allá de eso, bueno, el AK es graciosa. Las beretas me mola. La turbina, cuando estás en un lugar oscuro, brilla esta parte de aquí. Por lo tanto, tiene su toquecito. Y por el resto, chicos y chicas, sería el cuchillo Kukri. Como sabéis, solo he conseguido uno en todas las aperturas que he hecho de la caja kilovatio. Y os recuerdo que esta caja se puede rentar. ¿Qué significa? Que si le das a este botón de aquí, puedes por el valor de una llave conseguir las 17 armas por 7 días y ya luego te las quitan. Así que nada, nosotros que queremos, chicos y chicas, conservar todo lo que saquemos. Primera apertura de la colección Gallery Case, a ver qué conseguimos, a ver qué nos toca. Y os recuerdo también que todo lo que consigamos tiene 7 días de trade lock en el mercado de Steam, por lo tanto yo creo que los precios bajarán bastante. Esto lo estoy grabando a día domingo 6, por lo tanto hasta el 13 no podré venderlo. Y como sabéis, chicos y chicas, mañana jueves ya la gente que consiguió en el día de salida skins las podrán vender, tanto de colecciones como de cajas. El AK hubiera sido una maravilla, tío. El AK hubiera sido increíble. Qué putada. Venga, va. Vamos a ver si conseguimos algo, por favor. Hace mucho, como sabéis, que no me sale un cuchillo. Últimamente las cajas están más cariñosas conmigo. Consigo categoría rosa, consigo categoría roja. Primera moradita. Y aquí tenemos esta Mac10 Saiba Oni. ¿Qué os parece? En estado de Battle Scarlet. Vaya por Dios. Primera morada y nos la meten doblada. Vamos, chavales. Necesitamos algo que nos haga vibrar, algo que nos dé ilusión. ¿Y vosotros en qué os estáis gastando las estrellas? Hacérmelo saber en los comentarios. Mi idea es el sábado, viendo precios, hacer como un... Bueno, primera rosa. Creo que no está en el mejor de los estados. Well worn, madre de amor hermoso. Así que no nos vamos de vacío. Nos toca una rosa. ¿Cuánto vale? No se sabe, chavales. Hasta el jueves, como digo, no se sabe cuánto vale todo. Por lo tanto, aquí gritar depende, ¿no? Si nos toca rosa con Star Trek, entiendo que valdrá bastante para hacer contratos. Si nos toca roja, evidentemente valdrá. Pero claro, lo que os digo, yo creo que toda la gente que abrió esto la semana pasada va a conseguir muchísimo más dinero que cuando yo lo pueda vender. Vamos a ver cómo va evolucionando el mercado. Como digo, el sábado quiero hacer un vídeo de qué es lo más rentable. Segunda rosa, creo que está destrozada, pero ¿qué está pasando? Que me están tocando cosas, pero me están tocando en el peor estado posible. Conseguimos la UMP Neon Noir, me parece... No sé si decir la mejor colección de todo el videojuego. Hostias, acabo de ver una roja pasar. En cuanto a todos los diseños que tiene, es que... todos son preciosos, tío. Me parece un diseño brutal. Decidme en los comentarios, de hecho, también cuál es vuestro diseño favorito de todo el videojuego. Hay gente que dirá, pues por ejemplo, la Asimov, ¿no? Que es un... Ay, por Dios, está pasando muchas rojas. Como decía la Asimov. Bueno, veretas, las quería. Me parecen una pasada. Estado de Field Tested. Los estados no están acompañando para nada. A ver si espabilamos un poco en eso, ¿no? Venga, una rojita Factory New Star Trek y nos vamos contentos. Pero oye, primera 20 cajas. Nos ha tocado dos rosas, una moradita y suelta. Hubiera estado guapa la AK. La verdad, nos han tocado las rosas. Es que yo creo que la AK va a valer bastante más, ¿no? ¿O qué pensáis vosotros? La Neo Noir más. Yo pienso que la P150 será la más barata. Venga, va, por favor. Y luego tenemos la Deagle. A ver qué sale. Desde mi punto de vista, el estado evidentemente es un factor clave, pero más es el pattern, ¿no? Si nos toca con azul, etcétera, etcétera. Pues nada, chicos y chicas, aquí acaban las primeras 20 cajitas con una azul, dos moradas, dos rosas, ni tan mal, ¿no? Turno de las siguientes 20. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Casi le doy a rentar, la madre que me parió. Evidentemente, por cierto, cuando alquiléis los cuchillos no lo dan, porque a lo mejor habrá algún iluminado que piense que da un cuchillo de la colección. Pues nada, chavales, vamos al lío. Como sabéis, para la gente que no ha visto el vídeo de llaveros, cómo he conseguido farmear todo tan rápido, ¿no? Las primeras partidas las jugué en Premier, ¿vale? Ahí estuve una tarde jugando entera y solo conseguí, chicos, 10 estrellas. Entonces, ¿cómo conseguí las 30 restantes más rápido? Jugando en servidores de Casual, Dust2, y en lugar de hacerlo de las piñas y molotov, porque eso ya lo han parcheado, organizando a todo el mundo diciendo: chicos, P90, Lower Tunnel, oscuro bajo y 7-7. Cuando lleguéis al 7-7, la última ronda, ahí ya cada uno que se compre lo que quiera y que gane el mejor. Es la forma más rápida. Suele farmear mitad de estrella, 3/4 en menos de 10 minutos. Yo estuve, chicos, 8 horas para farmearme las 30 restantes. Por lo tanto, haciendo la media, en 10-12 horas deberías acabar el pase de batalla. Es la forma más sencilla, es la forma más eficaz desde mi punto de vista y es la que he empleado. Sé que hay algunos servidores, hay peña que me ha hablado de servidores como que están bug y te dan mazo estrellas, pero eso no sé si te pueden incluso llegar a banear. Entiendo que lo de la P90 Lower, ahí no hay trampa ni cartón, es simplemente organizarse y ya está. Pero si estás abusando de un bug, yo ahí no me arriesgaría, chicos y chicas. Lo dicho, no sé lo que estará haciendo la otra gente para llegar a conseguir eso, pero yo lo que os recomiendo, ¿vale? De hecho, subí el vídeo de los llaveros hablando del tema y un TikTok, si no lo habéis visto, os recomiendo, donde lo explico, básicamente con imágenes y vídeo. La segunda apertura de las 20 cajas está siendo un puñetero santísimo desastre. No os voy a engañar, me quedan menos de 10. Madre del amor hermoso, una rojita, va, por favor, una rojita que nos haga, bueno, P90, va, al menos una moradita, tío, porque, lo dicho, la racha de azules ha sido, ah, no, es la segunda que me había tocado, bueno, vamos al lío, va. Estaría, un AK también estaría muy bien. Las veretas también hubieran estado guay. Nos quedan, chicos, 5 cajas y con esto... De ahí lo que os digo, jode mucho jugar tantas horas para que te toque tanta mierda, ¿eh? Esto es una locura. Por favor, venga, va. Por favor, va. Quedan 4. No estamos muertos, ¿eh? No estamos muertos. Quedan 3. Por favor, algo. La M4 que sería tan guay, tío. Tan putamente guay. Ah. Nos toca otra azul. Puta madre, tío. Con lo bien que habíamos empezado, tío. Con las dos rositas esas tan guapas que nos han tocado. Y la cosa pinta complicadísima, ¿vale? Última caja antes de ir, como sabéis, a la Deagle de 25 estrellas. Una Deagle que básicamente cuesta unos $10 de... Bueno, la turbina. Ah, me hubiera gustado más la turbina. Bueno, balance final, chavales. Una... Bueno, ¿podemos hacer algún contrato? Creo que voy a hacer contratos y me la va a pelar. Es que si no puedo venderlas, porque cuando sale una caja lo normal es venderlo, ¿vale? Pero si no sale ninguna caja, entiendo que esto será lo más barato. El resto me lo guardo. ¿Qué me ha tocado? Vale, el M4 que queríamos. Perfecto. Aquí puedo meter M249, que entiendo que esto no valdrá mucho dinero. Y a lo mejor quitar una Deagle y meter las AUG. Y nos quedamos con el resto. Vale, nos toca el scout. Y creo, chicos, que no tenemos 10 moradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moradas. Pues tendremos que hacer contratos este fin de semana. Este fin de semana se viene vídeo. Vale, chicos. Objetivo, evidentemente, que nos salga Factory New con el mayor azul posible. Os hice un vídeo acerca de los patterns. Y a ver qué tal. Vamos al lío. 3... 2, 1. La verdad es que haber estado Wellworm. Mamma mía, qué vídeo tan desastroso nos has tocado el día de hoy. Pues chavales, desde la M249 hasta la Deagle, esto es todo lo que hemos conseguido. Me voy con eso, lo que más me ha gustado. Y con ello me despido en este vídeo. Espero, corazón, que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.